Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos jugando el juego High School Adventure. Vamos a empezar a jugar directamente. Play, vamos a elegir el personaje masculino. Hola, mi nombre es Alex y soy un estudiante en el Rockville High. Atención a todos los estudiantes. Aquellos que quieran participar en el concurso de póster de la escuela deben presentar sus póster ahora. Ahora. Una vez que has presentado tu póster, ganarás obteniendo la mayor cantidad de likes posibles. Oh, es cierto. Hay un concurso de póster y debo presentar el mío. Nunca pasará. Yo seré el ganador de este concurso. Tengo 1001 likes. No hay forma de que me venzas. Te dejaré encerrado en el salón de clases, solamente para estar seguro. Ese es Buster, el matón de la escuela. Lo tengo que vencer. ¿Me ayudarás? Bueno, estamos encerrados en el salón de clases que nos encerró Buster, que es el matón de la escuela. Está cerrado, bueno, tenemos que ver cómo salimos de acá. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, acá hay que poner un password que todavía no lo sabemos. Vamos a revisar la mochila. Este es mi pendrive. Buster me lo había robado. Mi póster está en él. Bueno, acá tenemos una ayuda, fácil. Nos dice. Vamos a poner para atrás, si podemos. Ahí. Dice, únete al club de matemáticas. Y después esta es la clave de lo que tengo que poner. Me dice que 4 manzanas es 120. Por lo tanto, si 4 no, 3. Si 3 manzanas es 120, cada manzana vale 40. Porque 120 dividido 3. Bueno, después tengo que una manzana más 2 bananas es 80. Entonces, cada banana vale 20, porque tengo 40 de la manzana que habíamos sacado de acá, más 2 bananas sería 40, entonces cada banana vale 20. Y después tengo que la banana menos el coco valen 10, entonces el coco vale 10, porque 20 menos 10 es 10. Entonces ya sabemos, la manzana vale 40, la banana vale 20 y el coco vale 10. Entonces tengo 10 más 40, más 20, sería 70. 70 por 3 es la clave de la computadora. 70 por 3 es 210. Así que vamos a poner en la computadora poniendo esa clave. Vamos a poner 2, 10. Y ya está. Por favor, coloque la memoria flash o pendrive aquí para presentar su póster. Bueno, vamos a ponerla ahí. Su póster ha sido presentado, gracias. Bueno, ya presentamos el póster. Ahí cortamos la pared. Cortamos el póster que estaba ahí y tenemos seguramente la llave para salir de acá. Bueno, a ver. Acá hay algo importante que tenemos que ver. Nos marca una hora, 8 y 25. Así que tenemos que tenerla presente para... Bueno, no funciona. Está cerrado. Con esa llave lo abro y tenemos una cinta aislante. Acá vemos que el cable está... Bueno, acá dice. El cable está roto. Vamos a aplicarle la cinta aislante y ahí funciona. Lo he arreglado. Ahora puedo setear el reloj. Nosotros hemos visto que el horario era 8 y 25. El horario que necesitamos. Con los botones eso. Bueno, con el botón de arriba muevo la hoja de los minutos. La aguja de los minutos. Así que lo puse en el 25 y esta la vamos a poner a las 8. 7, 8. Bien. Se escuchó un sonido y se abrió la puerta. Así que podemos salir. Bueno, tenemos todos estos lugares para ir. Nosotros estamos acá, en mi salón de clases. Vamos a ir, qué sé yo, a la cafetería. A ver, vamos a hablar con esta señora. Hola, mi señora Leroy. Necesito su voto para mi póster en el concurso escolar. Lo siento, Alex.
Pero debo tomar mi sopa primero. Estoy esperando a la señora. Estoy esperando para el almuerzo que la señora Doris lo cocine. La cocine. Pero tomará horas. Te diré que tráeme tu tarea de inglés y yo votaré por tu póster. Así que tengo que traerle la tarea de inglés. Acá nosotros vemos primero que hay un panel que tengo que poner unos números. Una clave numérica, pero que todavía no la sé. Bueno, a ver qué hay acá. Tenemos la banana vale 7, la naranja 9 y la cereza 5. Acá está cerrado. Ah, y es re fácil porque tenemos amarillo, naranja y bordó. 7 amarillo, naranja 9, bordó 5. Eso es lo que tengo que poner acá. Pues si ustedes se fijan, estos colores son los mismos que acá. Y ya me olvidé cuánto era cada uno. Bueno, esto lo voy a correr. Era amarillo 7, naranja 9, bordó 5. Amarillo 7. Naranja 9, bordo 5. Ahí está. Tenemos una antorcha de propano. En realidad sería como un soplete. Bueno, no funciona. Ahora vamos a darle con el soplete. No funciona. Bueno, por ahora nos vamos a ir de acá. Con el propano. A ver, ¿a dónde podemos ir? Al salón de geografía. Hola, Mr. Griffin. Esperaba que usted vote por mi póster en el concurso de la escuela. Me encantaría hacerlo, pero primero debes traerme mi bandera de Texas nuevamente. Alguien la ha tomado. Trataré de encontrarla. Acá tenemos una bandera blanca. Sí, la puedes conservar si quieres. Bueno, tenemos una bandera blanca. Ya veremos para qué se usa. Salir por acá. No funciona. Acá tengo que poner una clave que está compuesta por figuras geométricas que todavía no sé. Y acá tengo que poner una cuestión de banderas que todavía no sé. Bueno, acá hay un libro. Tengo Irlanda. Bueno, tengo las banderas de diferentes países. Y nada. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. School Storage Room, o el cuarto de... el depósito de la escuela, digámosle. Bueno, a ver, ¿qué hay acá? Tengo... bueno. En esta puerta me dice que rojo por rojo más amarillo es el número que tengo que poner acá. Y mi locker, Buster lo cerró con una cadena. La debo romper de alguna manera. Vamos a probar con la antorcha de propano. Listo. Bueno, necesito abrirla con algo. Bueno, ya está, quedó caliente. Y no, a ver, vamos a probar con el trapo, pero no creo que... muy caliente. Necesito romper la cadena con algo. Bueno, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Es... rojo por rojo más amarillo y ese es el número que va acá. Yo me fijo, rojo es 4. Y amarillo es 3. Entonces, 4 por 4 es 16. Más 3 es 19. Es el número que tendría que poner acá. 1, 19. Toco ahí y se abre. Perfecto. Bueno, tengo un martillo. Hay algo escrito bajo esta pintura. Vamos a ver si con la bandera blanca lo podemos borrar. No funciona. No puedo alcanzar la escalera desde aquí. Bueno, acá por ahora obtuvimos el martillo. Pero con el martillo vamos a abrir esto. Ahí está. A ver qué hay. La tarea de inglés. Bueno, se me fue. A ver qué dice. Bueno, acá decía algo, pero no lo perdimos. Bueno, tenemos la tarea de inglés. Así que vamos a ir a la cafetería y le vamos a dar a esta señora la tarea de inglés. Aquí está mi tarea de inglés.
Maravilloso. Te daré mi voto. Preguntarás si alguno de mis amigos te pueden votar también. Tenemos 10 likes. Y el personaje baila de una manera estúpida. También te daré esta clave para activar el juego más maravilloso que alguna vez se ha creado en nuestro laboratorio de computación. El juego más maravilloso que alguna vez se ha creado. Bueno, ponele. Bueno, Islock. Bueno, a ver a dónde vamos a ir. Vamos a ir al laboratorio de computación. Eres el pequeño amigo de mi hermano, ¿no? ¿Es verdad? Sí, soy, lo soy. Esperaba que votes por mi póster en el concurso escolar. Lo haría, pero solo si me traes, o si haces correr, o sea, si puedes ejecutar mi juego favorito en la computadora. Hay un código para activar la computadora y otro código para activar el juego. Yo tengo el código para activar el juego. Lo que no tengo todavía es el código para activar la computadora. Así que mucho acá no voy a poder hacer. Bueno, él me dará su voto si lo ayudo. Acá ya no hay mucho para hacer por ahora. Tenemos que conseguir el código. A ver a dónde nos fuimos. Bueno, vamos a ir al baño. Señor Bachman, ¿qué está haciendo aquí? Hay un ratón en las cañerías y necesito agarrarlo. Estaba esperando que vote por mí, por mi póster, el concurso escolar. Lo haré una vez que agarre al ratón. Bueno, acá vemos que hay una pista, un código de colores. Ya veremos qué tenemos que hacer. Y acá tenemos la bacha, la pileta, está llena con agua. A ver si puedo mojar la bandera. No. Mejor lo mantengo seca. Listo. Bueno, a ver. Acá hay una llave. Ya veremos qué abre. Ahí estaba abierto. Y tengo el papel higiénico. Dice Selic. Tiene como una especie de clave. Así que bueno. Ya sabremos para qué lo utilizaremos. Bueno, aquí vemos que... Bueno, primero vamos a abrir acá. No es la llave correcta. Bueno, a ver, primero esto. No puedo tocarlo. No puedo tocarlo con mi mano. Es peligroso, claro, es como una trampa. Ya veremos cómo abrirlo. Bueno, acá tengo que poner colores. Si yo miro acá... Acá tengo los colores que tengo que poner. Rojo, amarillo, blanco, azul, blanco, azul. No tiene mucha vuelta. Rojo, amarillo, blanco, azul, blanco, azul. Lo abrimos y tengo un desodorante de aire. Air freshener. Supongamos que será un air freshener. Bueno. O sea, tratar de dárselo acá a este señor. No lo necesita. Bueno, tengo que ayudar a cazar el ratón. Pero por ahora no tengo nada para eso. Bueno, vamos a ir a Teacher Lounge. Bueno, Teacher Lounge. Bueno, a ver. No hay mucho por acá. Bueno, por acá me vuelo. Así que vamos a volver a ir. Alex, ¿qué estás haciendo aquí? No estás autorizado a estar aquí adentro. Hola, mi señora Norris. Esperaba que vote por mi póster en el concurso de escolar. Me encantaría, pero primero... ayúdame a sacar a Mr. Smoopy fuera de este hoyo. Mr. Smoopy. Mr. Smoopy es mi gato. Ella me dará su voto si puedo obtener su gato nuevamente. Bueno, no hay mucho para hacer acá, así que nos vamos a ir. Vamos a ir a la Feria de Ciencias, que es el último lugar que nos queda libre. Feria de Ciencia Escolar.
El hielo que nunca se derrite. Esta pequeña flama no derretirá este bloque de hielo. Pero nosotros tenemos un desodorante de ambiente, así que ahí está. Derretimos y ahora tenemos una llave más. Tenemos dos llaves. El volcán. Hurra por la ciencia. Bueno, a ver, no funciona. Bueno, no hay mucho para hacer acá, pero bueno, tenemos una llave. Bueno, este panel de metal está atornillado a la pared. Vamos a tener que conseguir un destornillador, que ya sabemos dónde está. Todavía no lo podemos agarrar. Bueno, veamos qué hacemos con las llaves que tenemos. A ver. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir al depósito. Entramos por acá. Bueno. No funciona. Bueno, por ahora no. Vamos a seguir acá. A ver, vamos a ir a nuestro salón de clases. Acá ya no hay más nada para hacer. Vamos a ir al laboratorio de computación. Bueno. Esa es clave y no es para ahí. Todavía no la tenemos. Hay algo que nos estamos dejando de la olla cafetería. Bueno, está cerrada, pero nosotros tenemos una llave. Bien, podemos entrar acá. A ver, ¿qué tenemos? Un abridor de latas o un abrelatas. Bueno, acá tengo un código numérico. A ver, un código que me relaciona letras con números. Y acá tengo que poner un número. ¿Qué tengo yo? Tengo esta clave que me dice C, D y C. Y esto me transforma las letras en números. Así que C, D y C va a ser 3, 4, 9, 3. Vamos proponiendo ese número. 3, 4, 9, 3. Bueno, sacamos un trozo de queso. Vamos a ver qué podemos hacer con ese trozo de queso. A ver, vamos a ir al baño. A ver si con el queso... Puedes agarrar el ratón con este queso. Gracias, Alex. Probaré, pero primero votaré por tu póster. Y nos dio un voto. Perfecto. Baila como estúpido nuevamente. Bueno. Y nada. Ahora nos queda pendiente. Bueno. A ver si esta llave la vamos a probar acá. Perfecto. A ver qué tenemos acá. Bueno. ¿Cómo es esto? Esto es fácil. Tengo lo que están en verde... están fijos, no los puedo mover. Yo tengo que poner 1, 2, 3 y 4, la columna, manteniendo esto. Yo, si tengo el 3 acá, yo sé que ninguno de estos va a ser 3 y ninguno de estos. A ver, acá tengo el 3 y el 1. O sea que este va a ser 4 y este 2, o al revés. Pero yo sé que el 4 acá no puede ir, así que esta ya sé que está bien, 4 y 2. Bueno, ahora, tengo 1, 2, el 3 acá sé que no va, porque estaba en esta. Entonces tengo 4, 2, el 3 no va, el 1 va a ir acá y el 3 acá. Perfecto, ahora, yo acá tengo el 1 y el 3. Me falta el 2. Voy a tocar acá a ver si puedo tocar sin... Bueno. Me falta el 2 y el 4. Pero yo el 2 sé que en esta no va. Así que acá va a ir el 4. Y ahí el 2. Bien. Ahora tengo 3, 4, 2. Acá me falta el 1. Bien. A ver acá. Acá tengo 4, 3... 1 y 2.
Bien. Y me falta esta nada más. A ver. Esta está bien, esta está bien. Y acá me falta poner acá cuatro. Bien. Tenemos una lata. Vamos a abrir la lata. Tenemos una lata de tomates. Que no sabemos a quién se la vamos a dar, pero bueno, ya lo encontraremos. Bueno, a ver. Vamos a ir a Feria de Ciencias. Nada por acá. Lo del baño ya lo hicimos. Así que nada. Vamos a ir a la cafetería. Con esta señora ya hablamos, pero acá tenemos. No, acá ya estuvimos. A ver qué nos falta. Vamos a ir al Teacher Room. Bueno, salón de maestros. A ver si con esto sale el gato. No funciona. Bueno, vamos a ver qué nos falta. Bueno, me dará el voto cuando lo ayude con el gato. A ver, nos está faltando hablar con alguien. Al salón de geografía. No funciona. Bueno, estoy perdido con lo que tengo que hacer. Bueno. Vamos a pensar un segundo en qué nos queda. Bueno, de la Feria de Ciencias venimos. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos esta clave. Bueno, tenemos que pensar. ¿Qué colores bueno, no, por ahora nada. Bueno, no hay mucho más para hacer. Bueno, vamos a volver porque hay algo que nos estamos olvidando acá. Ahí está. Sale este señor. Señor Oscar, ¿qué está haciendo ahí? Desde que trabajo en esta escuela, digo que sería el único lugar donde es lógico vivir. Bueno, no entiendo muy bien. Grandioso, necesito que vote para mi póster en el concurso escolar. Seguro, pero tráeme algo para comer primero. Bueno, le vamos a dar la sopa de tomate. Te traje algo para comer. Gracias, tienes mi voto. Bien, tenemos el voto y baile en forma estúpida. Bueno, también te daré mi vara de madera. Bueno, veremos qué hacemos con esto. A ver qué nos falta. A ver si con esto no funciona. Bueno, algo tenemos que agarrar con la vara de madera. Me parece que es la escalera que está alta. Vamos a probar acá. No funciona. No funciona. Bueno, veremos qué será. A ver la cafetería.
Acá ya estaba todo. A ver, en la Feria de Ciencias. No, ya sé. Con esto lo que vamos a hacer es ir a buscar el destornillador. Exactamente. Ahí está. Tenemos el destornillador. Y con esto vamos a ir a desmontar el panel que estaba acá. Exactamente. Ahí está. Bueno. Es cool. Acá hay que poner unos colores. Claro. Ya me acuerdo. Esto va acá. Tenemos School Science Fair. Bueno, vemos. Esto es así. A ver, era tenía que ver con este cartel la pista. Bueno, vamos a ponerlo arriba. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Vamos a contar cuánto tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, está perfecto. Bueno, entonces. Las primeras tres son celestes, las siguientes cinco son naranjas y el resto son celestes. Entonces las primeras tres son celestes. Las siguientes son naranjas y después celeste. Bien, con esto tenemos... No sé qué es esto. Bueno. Sí, ya sé. Es para limpiar. Y lo voy a usar. No, no era acá. Lo voy a usar acá para limpiar la mancha esta azul. Bien. Rocié la pintura. Ahora necesito algo con que frotarlo. Voy a usar esto. Bien. Y tengo rombo, cuadrado, triángulo, círculo. Yo eso tenía un lugar en el cual poner una clave. Acá no es. Era acá. No. Había un lugar donde había varias claves para poner. En el baño no era. Teacher Loom. Tampoco. ¿Dónde era? Pensé que era acá. Sí. Era rombo, cuadrado, triángulo, círculo. Bueno. Acá me dio un mapa. Me dice que es Irlanda e Italia. Si yo miro, acá tengo que poner colores. Y tengo Irlanda e Italia. Irlanda es verde, blanco, naranja. Italia es verde, blanco, rojo. Entonces voy a poner acá. Como en el mapa me marcaba primero Irlanda, después Italia. Primero voy a poner los colores de la bandera de Irlanda y después los colores de la bandera de Italia. Entonces voy a poner. La Irlanda era verde, blanco, naranja, verde, blanco, rojo. ¿Qué me dio acá? Me dio la bandera de Texas, que es la que buscaba, una esponja y un bastón. Bueno, tenemos un montón de cosas. Bueno, primero le vamos a dar la bandera que buscaba el profesor. Aquí está tu bandera, su bandera, señor Griffin. Gracias, Alex. Aquí puedes tener mi lata de atún en...
en recomposición, en, como pago. También votaré por tu póster. Tenemos un voto más. Y el personaje baila de manera estúpida. Bueno, vamos a abrir la lata de atún. Tenemos el atún abierto. Con esto vamos a ir acá y vamos a hacer que salga el gato. Vamos a poner esto acá. Sale el gato. Ahí está Smoopy. Gracias, Alex. Votaré por tu póster ahora mismo. Y Smoopy también lo hará. También te daré un código secreto para loguearte en la computadora escolar en el laboratorio de computación. Tenemos dos likes y el baile estúpido. Ahí está. Bien, vamos a salir. Vamos a ir al laboratorio de computación. Tenemos primero la clave, 2134. O sea que será 1 amarillo. 1 es amarillo. 2 rojo. Bueno, vamos a decirlo. 1 amarillo, 2 rojo, 3 azul, 4 verde. Entonces, 1 amarillo, 2 rojo, 3 azul, 4 verde. Y ahora el código de activación del juego. Rojo, verde, azul. Acá te puedes jugar el juego que querías. No puedo terminar el nivel, no puedo vencer el nivel. ¿Me ayudarías? Y sí. Ponele. Bueno, a ver qué hay que hacer acá. Vamos a sacar todo para el costado, así miramos bien. Bueno, este juego que tengo que hacer es relativamente fácil. Lo que tengo que hacer es ubicar a todas las piezas. Así que nada, vamos con eso. Esta en principio lo voy a poner acá. Sí. O sea, acá. Es en el único lugar posible. Ahora vamos a ver por qué. Esto lo voy a poner acá. Bueno, tengo que buscar la manera de hacer que las piezas entren todas. Voy a tardar probablemente un poquito. Bueno, veamos. Esa sí seguramente va acá. Esta seguramente irá acá. Parecería que está todo encaminado. Esta lo voy a poner acá. Esta acá. Y ya lo hicimos. Si no lo pueden hacer, esta es la pantalla que tienen que mirar para ver la disposición de las piezas. Así que lo dejo un poquito más. Lo ponemos ahí y listo. He resuelto tu acertijo. Ahora, ¿votarías por mi póster? Sí. Un voto más y otro baile estúpido. Bueno, una vez que dejo de bailar, te puedo dar un montón de votos más usando mis habilidades de hacker. Pero primero necesito acceder, obtener mi pirotecnia. Mi maestro me lo ha confiscado. Haré lo mejor que pueda. Vamos a buscar la pirotecnia. Lo que nos queda por ir, a donde nos queda por ir, es una escalera que estaba acá arriba, que la vamos a alcanzar con el bastón. Subimos y a ver qué tenemos acá. Una ventana sucia. Para limpiar la ventana, lo que vamos a hacer es ir al baño y tomar
con la esponja el agua. Ahora tengo la esponja mojada. Volvemos a ir a donde estábamos. Le damos a ver con la esponja y obtenemos un código 99755. 9 9 7 5 5. Bueno, y ahora hay que armar un rompecabezas. No. Esta va acá. Bueno, creo que no tengo que explicar qué es lo que hay que hacer acá. Hay que poner las piezas en su lugar. No entiendo por qué tantos corazones, porque no hay mucha historia de amor en el juego este, pero bueno. Y ves. Esto con esto y ya está. Y tenemos los fuegos artificiales. Y creo que con esto ya más o menos el juego está resuelto. Vamos a ir de vuelta al salón de computación y le damos los fuegos artificiales. Acá están tus fuegos artificiales. Gracias, Alex. Ahora definitivamente ganarás el concurso. 1000 likes y el baile estúpido, creo que por última vez. Bueno, atención a todos estudiantes. Tenemos el ganador del concurso de póster. El ganador es Alex. Por favor, ven al salón de multipropósitos para reclamar tu premio ahora. Vamos al salón. Aquí está tu premio. Un pote de oro y galletas. Y el baile estúpido. Bueno. Con esto hemos terminado el juego, llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado. Les pido que le den like al video y se suscriban al canal si quieren seguir viendo videos como este. Hasta el próximo video y chau.